Este es el taller de soldadura de alta y carpintería metálica. Aquí se está, bueno, se va a proyectar. En realidad la intención de estos talleres es que se genere de manera productiva autosustentabilidad en recursos. Así que bueno, aspiramos a poder producir y salir a comercializar lo que se elabore aquí en este taller. Es un espacio que realmente no contábamos, y bien el taller venía funcionando hace como 3 años. Este es el taller de soldadura de alta y carpintería metálica. Aquí se está, bueno, se va a proyectar. En realidad la intención de estos talleres es que se genere de manera productiva autosustentabilidad en recursos. Así que bueno, aspiramos a poder producir y salir a comercializar lo que se elabore aquí en este taller. Es un espacio que realmente no contábamos, y bien el taller venía funcionando hace como 3 años. Y por eso hoy tener un aula ya para poder ejercer el trabajo de los alumnos, de la docencia, la verdad que es un logro bastante significativo para nosotros. La mano de obra fue aportada por alumnos, alumnos de la unidad, de participantes de los talleres, que bueno, ellos pusieron toda la mano de obra en la edificación de las 2 aulas. La aula contigua es el aula de visita domiciliario, así que con lo cual saldrían con una certificación laboral que avalaría su formación. Bueno, muy bien. Cuando vos estabas de intendente, la verdad que tuviste una donación, sí, sí, de herramientas, soldadoras, moradoras. Ah, bien, bien. Son aportes tuyos de tu gestión también.